Mario Arana, gerente general de APEN, da a conocer los productos pinoleros que generarán más demanda en el comercio internacional para el curso 2021. Mira, en términos de los productos que más potencial tienen, tenemos el oro, que va a tener fuerte crecimiento, probablemente el de mayor crecimiento de todos los rubros. El café ha mejorado el precio, no tanto en volumen, pero siempre va a despuntar junto con la carne, digamos como los tres rubros más importantes. Después siguen otro orden de rubros, que algunos que están siendo dinámicos, particularmente azúcar, maní, ambos con mejoras de precios, mejoras de volúmenes posibles. Y bueno, frijoles, lácteos, queso fundamentalmente. Esos son los rubros que tienden a tener más desempeño, mejor desempeño. Está emergiendo el banano como un rubro que está creciendo a cierta velocidad, nuevo producto, digamos, de exportación. Bueno, y eso ya te da, pues, básicamente los rubros más importantes, ¿no? El crecimiento que se proyecta para este año, fundamentalmente, enero crecieron 6% las exportaciones, febrero 9% con respecto al año pasado. O sea, hacia final del año posiblemente podrían dar la exportación de bienes como alrededor de un 7%. Alzas de los costos de insumos, el fenómeno de la niña y mejoras en precios de los alimentos son aspectos imperativos en el rubro de las exportaciones. Es por eso que el doctor Mario Arana hizo un énfasis en el papel relevante que tendrán los servicios y las certificaciones en el mercado internacional. Bueno, estamos realmente fortaleciendo todo lo que es la parte de servicios de APEN. Nos hemos movido también a hacer un mercadeo digital de estos servicios para que la gente pueda acceder de manera muy rápida al tipo de servicios que estamos dando. Estamos, por supuesto, apoyando algunos proyectos específicos, ¿verdad?, en algunos sectores, particularmente producción de alimentos, producción de cacao para exportación, producción de artesanía, pues, en el país, donde estamos trabajando con sectores pequeños y medianos, pues, productores, ¿no?, con una visión de desarrollo. Para Noticias 12, Helmut Canales.